Todos bienvenidos a esta gozosa celebración de este lunes de la 16ª semana en el tiempo ordinario. Hermanos y hermanas, es esta una nueva oportunidad que el Señor quiere darnos su palabra y decirnos que Él es la gran señal. La gran señal de Jesús es la Eucaristía, el pan que se repartirá entre nosotros. Es tan abundante que nadie puede quedar insatisfecho o con hambre. Gustar el pan eucarístico es caer en la cuenta de que Cristo es el gran profeta, nuestro Salvador. Y ahora, puesto de pie, recibimos a los ministros. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cada día nos reunimos, ya sea en la escuela, los que van a la escuela o universidad, en el trabajo, en la mañana la familia cuando desayuna ahora en estos tiempos juntos, para compartir ese rato de familia, ese vivir ese calor humano. También, pues, como cristianos nos reunimos en el nombre del Señor, como familia de Dios, como hijos de Dios, para recordar el gran acontecimiento de nuestra salvación. Jesús, que se reunió también con los apóstoles para agradar al Padre, agradecer al Padre y sobre todo para quedarse en medio de nosotros, también hoy comparte esta celebración con nosotros. Bien dijo Él, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Por tanto, hoy también el Señor está presente con nosotros para celebrar esta Eucaristía o acción de gracias en su nombre, al Padre, por todos nosotros. Antes de continuar nuestra celebración, vamos a reconocer humildes nuestros pecados. Juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Nosotros
Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Expresa el profeta Miqueas que Dios es justo y fiel. Entabla un pleito con su pueblo. Dios quiere de su pueblo como expiación el respeto al derecho, justicia y fidelidad. Esa es su queja permanente. Escuchemos. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchad lo que dice el Señor. Levántate y llama a juicio a los montes, que escuchen los collados tu voz. Escuchad, montes, el juicio del Señor. Atended, cimientos de la tierra, el Señor entabla juicio con su pueblo y pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí, y envié por delante a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me acercaré al Señor? ¿Me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Me acercaré con holocaustos, con novillos de un año? ¿Se complacerá el Señor en un millar de carneros o en 10,000 arroyos de grasa? ¿Le daré un primogénito para expiar mi culpa, el fruto de mi vientre para expiar mi pecado? Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mis enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Como escucharemos en la lectura evangélica de San Mateo, los fariseos piden signos a Jesús como si los que ya ha obrado no valieran para nada. No pidan signos para creer, sino para confirmar su incredulidad. De pie para la proclamación del Evangelio,
Antes, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya, espero en el Señor, espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. A través de la palabra y de las homilías o explicaciones que muchas personas dan de las Sagradas Escrituras, llegan como término final a decir que Dios es un Dios misericordioso, compasivo, clemente y que ama hasta lo mínimo o lo máximo que pueda hacer el hombre, porque ama. Y por eso a veces yo creo que el ser humano vive en una libertad desordenada, porque como Dios es como una madre, pues nos va a perdonar todo, hasta lo más grave que hagamos. Dios perdona, pero Dios es también justo. Porque a pesar de todos los tropiezos que vamos teniendo en el mundo, Dios nos va llamando y nos va mostrando alguna forma para que nosotros nos demos cuenta de que eso que hemos hecho no agrada a Dios. Pero seguimos y seguimos y seguimos. Es como si Dios hiciera como las reses que le van soltando el dueño soga para que coma un poquito aquí, para que coma más para allá, para que coman más allá. Y Dios sí, nos da de largas a veces, pero está esperando que nosotros seamos capaces de reconocer nuestro pecado. No somos perfectos, porque no somos Dios. Sí, somos creación de Dios, y Dios nos creó buenos, como nos dice el libro del Génesis. Pero Dios nos dio libertad, para que en esa libertad nosotros sepamos conducirnos y actuar conforme a la voluntad de Dios, respetando las normas de Dios, como bien nos dice hoy la palabra, y respetando a cada ser humano. No podemos hacer lo que nos dé la real gana
cuando a veces hacemos cosas que perjudican o molestan a cualquier otra persona. Tenemos que tener cierto límite en nuestras vidas para respetar el límite de los demás. Pues bien, durante estos días pasados hemos escuchado a través de los profetas cómo Dios ha ido como apretando el tornillito para que la gente reconozca sus errores. Es como a los niños, los padres le dicen, deja eso, y de 200 veces, hasta que al final, ¿qué hacen? Le da una pescozada para que se estén quietos. O como hacían antiguamente, buscan una varita o una correa y su nalgadita. O la varita por los pies. En fin, cada uno de nosotros tiene que reconocer en cierto momento lo mal que estamos actuando. Y saber que no toda la vida es pecado, que no toda la vida es hacer las cosas mal, que hay que hacer cosas buenas, que hay que arrepentirse, que hay que mirar a los demás con misericordia también, así como queremos nosotros que nos miren a nosotros. Pues bien, los profetas entonces que hablan palabra de Dios han ido atornillando un poquito las tuercas del pueblo de Dios. En este episodio de hoy se habla de un juicio entre el pueblo de Dios y Dios. Y fíjense que Dios no está como hacemos nosotros. No, pero yo te he hecho esto, yo te he hecho lo otro, y para aquí, para allá. Dios no es Dios. Ahí vemos como que Dios, diríamos, se humilla ante el pueblo y dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué he fallado? En pocas palabras nos dice Dios. Dios no ha fallado en nada. O podríamos decir que sí, en darnos libertad, porque nosotros no la hemos usado correctamente. Y luego entonces el pueblo dice, pero mira, yo he hecho tantos sacrificios, he matado tantos terneros, he derramado tanta sangre en los altares. Y simplemente Dios le dice, eso no basta. Lo único que yo te pido es que tengas misericordia con los demás, que seas justo. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros mucho, la justicia. Saber tener respeto y tener cuidado en cómo vamos a juzgar las actitudes o las palabras o acciones de los demás. No es que nosotros seamos jueces, porque bien lo he dicho yo muchas veces, el único juez es Dios, pero nosotros estamos para ayudar a corregir. En algún momento, por ejemplo, los padres para con los hijos, pues sí, exigen un poco, pero sin maltratar. Siempre buscándole la vuelta con amor, con caridad, o sea, con el mismo amor, ¿no? Con delicadeza, para que esos niños vayan reconociendo los errores que han cometido y vayan cambiando. Pero claro, si el padre no da el ejemplo, si la madre no da el ejemplo, si los gobernantes no dan el ejemplo, porque todo el mundo, sí, eso se fía, que mi papá hizo esto, mi mamá hizo lo otro, los maestros hacen lo otro, los gobernantes hacen esto, pero no dicen, Dios no hizo esto, Dios hizo lo otro. O sea, sacamos a todo el mundo en cara lo que han hecho, pero no volvemos nuevamente nuestra mente a Dios, que lo hizo todo bueno por amor. Y tratamos de qué, de imitar a todos los que están a nuestro alrededor aquí en la tierra, pero no imitamos a Dios, que eso es lo que le espera, que le imitemos en la justicia, en el amor, en la misericordia, en la compasión, en la entrega, en la búsqueda del bien para todos. Por tanto, como bien dice las Escrituras, habrá un juicio al final. Dios no va a venir a defenderse. Dios simplemente vendrá entonces a hacer lo que ha ido diciendo por tantos y tantos años. Habrá una resurrección, unos para la derecha, otros para la izquierda. Y digo yo, dichosos aquellos que vayan a la derecha, como dice el Evangelio, porque encontrarán la paz y la presencia de Dios. Y ay de aquellos que vayan a la izquierda, porque nunca su alma tendrá paz. Y no es que tratemos de vivir ahora una vida de gozo, de placer, porque al final me arrepiento y Dios me perdona y me voy a gozar con Él en el cielo.
Pero ¿y si no te da tiempo? Miren, el otro día, ese niño que llegó con su padrastro, con su mamá, con su hermanito, y murió. Porque no le dio tiempo de pedir perdón, murió en el acto. Así nos puede pasar a nosotros. Estamos muy bien, muy felices, haciendo mal aquí, haciendo mal allá. De momento llegó algo, nos caímos, o me resbalé y me di un golpe, y ahí quedé. No nos va a dar tiempo de pedir perdón. Por eso es importante que todas las noches hagamos ese pequeño examen de conciencia y veamos cómo hemos vivido el día desde que nos levantamos. Y máxime, en el contacto que hayamos tenido con las demás personas, ¿hemos actuado correctamente? ¿Hemos ofendido a alguien? Y por tanto, entonces, llegar al sueño pidiendo perdón a Dios y pidiéndole que nos ayude a que el próximo día sea mejor. Por tanto, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. En la lectura del Evangelio, entonces, Mateo nos presenta hoy a Jesús en medio de los fariseos y escribas, la gente que hacen las leyes, la gente que hace que el pueblo cumpla las leyes. Pero claro, ellos no las cumplen. Así es la vida. Los de arriba hacen, pero no cumplen. O más bien, hacen las leyes, pero no las cumplen. Somos nosotros que tenemos que cumplir las leyes. Pero eso no significa que acá, como bien dice el Evangelio, en estos días yo he estado con esa frase del Evangelio. Hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque hemos visto en estos días que si la mascarilla, que si no la mascarilla, que si la distancia, que si no la distancia, en fin, un revuelo que hemos estado viviendo. Y el COVID ha ido creciendo. Hay un mensajito que me enviaron los otros días y decía, poner la puerta, si vas a salir de la casa, mira lo que te espera. Y la doña o la persona abría la puerta y habían dos bacterias de estas bailando. Esta música americana, para que veas, eso es lo que te espera, ellos ahí, para llevarte a la musiquita de ellos, o sea, a la enfermedad, a la muerte. Por eso es importante cuidarnos, respetar todo y a todos. Mateo entonces nos presenta a Jesús con estas autoridades que piden un signo. Quieren disque creer en Jesús. Y por eso le dice, queremos ver un signo tuyo. Y Jesús le presenta unas situaciones especiales. Primero, les dice que esta generación mala que no se acaba de convertir piden un signo. Y ya hubo un signo donde Jonás, el enemigo del pueblo de Nínive, fue, predicó y esa comunidad que era enemiga de los judíos se convirtió. Por tanto, un enemigo lleva a sus enemigos a la salvación. Y Jesús está con ellos. Jesús es amigo. No es enemigo, pero ellos lo tienen como enemigo porque como hacen y deshacen y Jesús viene a poner las cosas claras, pues Jesús para ellos entonces sí es enemigo, pero Jesús es amigo. Y continúa y dice, Jonás estuvo en el vientre de aquella ballena 3 días, salió y fue a predicar, hubo conversión. Jesús va a estar 3 días en el sepulcro y va a levantarse para proclamar el reino de Dios a través de su resurrección. Y todavía hay gente que no cree eso. Todavía hay gente que duda que Jesús esté vivo. No leen las Escrituras y si la leen no le dan credibilidad. Y claro, se condenarán. Por eso tenemos que seguir orando y trabajando para evangelizar. Y continúan entonces hablando de esta generación, de lo de Nínive. Muchas generaciones vieron y oyeron las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, pero no se convirtieron. Y veíamos el otro día, como le decía, Sodoma y Gomorra, si hubieran escuchado y visto lo que yo he hecho con ustedes, estuvieran vivos. Pero ustedes que han visto, que han tocado, que han escuchado, no creen. Les irá peor que a Sodoma y a Gomorra. Y al final, pues habla de la sabiduría de Salomón. Ustedes vivieron entre Salomón y las cosas de Salomón. Y no acaban de creer en mí que soy más que Salomón. Soy Dios. Por tanto, vendrán de lejos. Gente que nunca habrá visto a Jesús. Gente que nunca habrá oído la voz de Jesús.
pero a través de la prédica o de la palabra vendrán al reino de los cielos porque habrán creído, porque el Espíritu Santo se ha posado en cada uno de ellos por su disponibilidad. Porque para que el Espíritu trabaje en nosotros tenemos que estar disponibles. De lo contrario, el Espíritu no forza a nadie. El Espíritu es una gracia especial que se nos da, un regalo, un don. Y viene en la medida en que nosotros abramos nuestro ser, abramos nuestro corazón, abramos la vida a la voluntad de Dios, que es dejar un poco parte de nuestros gustos, deseos, placeres y parte de nuestra vida para vivir en la vida de Dios. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere la vida para todos. Este tiempo del COVID es un tiempo entonces para que nosotros abramos el oído. Primero la palabra de Dios, que habla de la justicia, del amor, del servicio, de la ayuda a todos. Y también abramos el oído a lo que nos dicen las instituciones correspondientes, tanto del gobierno como de salud, porque ellos, aunque no lo creamos, buscan el bien para todos. Que si ellos no lo hacen, como por ejemplo hablaban tanto los otros días, de que la gobernadora iba para aquí, para allá, sin la máscara, y habla de la máscara, es el refrán, hagan lo que ellos dicen. Ellos dicen que usemos máscara, pero no hagan lo que ellos hacen. Si ellos no la usan, mira, si ella quiere que le dé el COVID, quiere estar grave en una cama, si quiere morir, eso es su responsabilidad. Nosotros oramos para que ella se cuide y todos se cuiden, pero cada uno de nosotros tiene que escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Dios desea, que es lo mejor para todos, para vivir esta vida en paz, en armonía, alegres y unidos, y vivir luego la vida divina en la presencia de Dios. Presentemos entonces al Señor Dios nuestro todas nuestras necesidades. Para que la oración de acción de gracias y alabanza de la Iglesia sea una invitación a toda la humanidad a descubrir el camino de Dios y gozar de su salvación, roguemos al Señor. Para que renovada ilusión y audacia profética, la Iglesia y sus pastores se afanen para que nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Para los que no pueden oír y por los que no pueden ver, para que sepan que el Señor está con ellos, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes, en el ejercicio de su autoridad, promuevan la justicia social, el bien común y la paz, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Diana Sánchez, Teresita Carmona, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, niña Gladys Isabel Rodríguez, Norixa Figueroa, Irán Ramos, María Mora, Francisco Rodríguez, Lidia Santiago, Elmín Figueroa, José Agosto Sánchez, Marcela Chelita Rivera, Juana Hilda, Rosa Lugo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Juan Miguel Muñiz, Carmen Delia Peña Cepeda, Julia Lebrón Hernández, Inocencio Martínez Vázquez, Edwin Rivera, William Vargas, Héctor Maldonado Polanco, María Luisa Torres, Pura Bruno, Eliezer Pagán, Carmen Julia Estrada, Milda Díaz, difunta familia Colón Rolón, Manuel Sánchez Montero, Fidelio Reyes, Francisco Navarro, María Nieves, Carmen González, Juan Severino y Gaby Soto, roguemos al Señor. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones están puestas, las peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Escucha, Padre de misericordia, nuestras oraciones, que te presentamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso, Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos y te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La tierra de tu gloria, oh
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos
por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso con fe y esperanza nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, o en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios se hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios se hace eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como hijo su pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, agradecer al Señor por nuestra cantora, que es la hija del diácono, y Miguel, el nombre es Marisol. Marisol, que ha venido a compartir con nosotros hoy la Eucaristía junto a su papá, con un pequeño grupo también de nuestras comunidades. Hoy también, aunque tarde ya, pues ya pasó, el día 16, le di gracias al Señor porque cumplí 33 años de sacerdote, misionero claretiano. Esperamos cumplir lo que el Señor quiera. Por medio de esta, pues agradecer a todos los que de una u otra forma, a través de la oración, pues me han ayudado y dado fortaleza para continuar mi misión evangelizadora. Que sigan orando, porque ahora es peor, porque soy más viejito, más doloroso, entonces necesito más oración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Gracias a Dios. Tengan buen día. O buena noche, o buena tarde. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré. De los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré.
somos tus hijos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor.